Las breves de la información. Es algo interesante lo que está pasando allá en Israel. El ministro de Defensa israelí está pidiendo que se investigue. Obviamente hace lo políticamente correcto en el aspecto de investigar a todos y también al presidente de Israel. Es algo que se está viviendo el día de hoy. Esto lo da a conocer Enlace Judío. A pesar de los llamados de varios políticos de la oposición, Netanyahu ha insistido de que no se puede llevar a cabo una investigación que determine la culpabilidad en el aspecto de que ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ir a atacar, tenemos que poner orden, tenemos que poner seguridad, etcétera. Es lo que dice Netanyahu siempre. Ojo, Ojo lo que dice el Ministerio de Defensa. Pero Galán, en su discurso, en una ceremonia de graduación de oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel, los militares, dijo que la investigación no debería esperar más y argumentó que debería abarcarlo todo. Debe examinarnos a todos los tomadores de decisiones y los profesionales, el gobierno, el ejército y los servicios de seguridad, este gobierno y los gobiernos de la última década que condujeron a los acontecimientos del 7 de octubre, dijo Gayán entre aplausos. Tiene que examinarme a mí, al mismo, a Gayán. Que es el Ministerio de Defensa, debe examinar al primer ministro, a Netanyahu, al jefe de Estado Mayor y al el jefe de Shin Bet, el ejército y a todos los organismos nacionales subordinados al gobierno, es decir, que reciben dinerito del gobierno. Continuó recibiendo aplausos después de mencionar al primer ministro, a Netanyahu. La Comisión de Investigaciones Estatales suelen estar encabezadas por un juez retirado de la corte. Es decir, si se hace esta investigación, un juez va a determinar si las pruebas determinan que pues existe algún tipo de culpabilidad. Es la opción más obvia que entre este juez retirado. Ahora bien, aquí vamos a partir de dos cosas. Gayán con Netanyahu no se llevan muy bien, porque antes del conflicto, Netanyahu lo había despedido. Tanto es así que la gente sale a manifestarse en el aspecto de que querían nuevamente a Gayán. ¿Sabes qué? Lo queremos hacerlo, porque estaban haciendo una reforma donde Netanyahu quería pues como una reelección o ser investigado, etcétera, etcétera. Ojo con el dato, no quería ser investigado, es decir, Gayán pide una investigación y Netanyahu viene perseguido por lo que son investigaciones antes de lo que era lo que era el 7 de octubre, donde las duras acusaciones de corrupción contra el primer ministro, es decir, a Netanyahu, aunque lo esté el día de hoy solapando Estados Unidos, lo esté solapando la Unión Europea, es un corruptazo y déjate de que es un dictador, porque él viene desde 1990, pero ahí no vale la pena. Ahora bien, esto llama la atención. ¿Por qué Gayán pide una investigación? Porque hace un tiempo, eso lo da a conocer un portal donde lo estás viendo en pantalla, donde las fuerzas del orden implementaron una directiva. Hannibal, ¿qué es Hannibal? Hannibal es una operación que se supone que se realizó el 7 de octubre, donde Israel pues acusa, ¿no?, de que viene todo esto desde el 7 de octubre, donde se supone que Israel hizo todo lo posible de bombardear, de hacer todo lo posible para que todas estas personas que Hamas agarró pues quedaran desvividas. Es decir, interceptó vehículos, hizo todo lo posible de matar a pues, sus propios soldados. Porque Israel dice, ¿sabes qué? Si los torturan, van a dar posiciones de dónde estamos, etcétera. Algún tipo de información. Es decir, todo lo que pasó el 7 de octubre jamás solamente iba por rehenes. En el aspecto de que, oye, dame el territorio y te doy dos rehenes. Pero lo que está diciendo esta directiva es que los fallecidos fue creado por Israel. Por eso el ministro de Defensa pide la investigación en el aspecto de que qué pasó realmente el 7 de octubre, si realmente pasó esos atentados, porque realmente el día de hoy se sigue pasando de lanza, por ejemplo, Israel. Tanto es así que Estados Unidos intensifica sanciones contra colonos, es decir, israelí, y pues puestos de avanzada israelí en Cisjordania ocupada. Es decir, Estados Unidos está sancionando a israelíes que están agarrando, están acaparando terrenos, en el aspecto de que esos terrenos, lo que se vayan a construir, adivinen qué, no entran palestinos, es decir, expulsar paulatinamente a los palestinos. Es algo interesante,
porque todavía siguen con esta narrativa. Las autoridades de Palestina dicen que hay personas atrapadas en sus casas y cuerpos abandonados en la calle en la ciudad de Gaza. Y ojo con el dato, pero ¿por qué no se reporta esto? ¿Por qué no se toma una fotografía, nada por el estilo? Porque Israel está haciendo todo esto. No, es que estamos bombardeando todo, no vas a poder entrar tu prensa, nada por el estilo. Ojo, están hablando de personas que están vivas. Están vivas porque anteriormente establecían lo siguiente, que era muy difícil contar las personas que están, pues contar los fallecidos, porque se habla de un incremento de un 30%, es decir, se hablaba de 37 mil personas que estaban fallecidas, pero bueno, los datos oficiales establecen que es probable que haya 186 mil o incluso más muertes podría ser atribuibles al conflicto actual a Gaza. Es decir, se cuentan 37 mil, pero se establece que pueden ser más. ¿Por qué? Porque como todo queda derrumbado, la gente está en los escombros. Ojo, pero está muerta. Pero la gente de Palestina está diciendo que hay gente viva, solamente que no les da tiempo pues, de rescatarlo. La gente en la ciudad de Gaza está atrapada, es decir, está viva. En sus casas hay cuerpos sin recoger en las calles, dijeron funcionarios palestinos y equipos de emergencia. Un día después de que el ejército israelí dijera a los residentes que usaran dos rutas seguras, pero eso no es... Bueno, ahorita hablamos de las rutas seguras, para salir de la ciudad y dirigirse al sur. Ahora los quieren en el sur. De allá venían y del norte se los mandaron al sur otra vez. Según un informe de Reuters, el Ministerio de Salud en Gaza dijo que había oído hablar de personas atrapadas y otras que habían muerto dentro de sus casas en los distritos de Tel Ahawa y Sabra de la ciudad de Gaza. Los rescatistas no pudieron llegar hasta ellas, dijo el ministerio. ¿Por qué no pueden llegar? Porque no importa que la ruta sea segura. Ahí siempre está Israel y está haciendo de sus cosas. En el aspecto de que aunque no tengas la facha, porque seamos sinceros, los soldados israelíes dicen, es que nosotros estamos dándole fuego porque sospechamos de ellos. Están sucios, no tienen agua, tienen hambre. ¿Cómo quieren que se acerquen estas personas? ¿Cómo quieren que se acerquen? Pero así es Israel, con sus rutas seguras. No es que les disparamos porque, pues obviamente tú por hambre vas a hacer todo lo necesario. Déjate tú por hambre, tú como padre, y no soy padre, tú como padre vas a querer ver el bienestar de tu hija. Que la hambruna se dirige más a los niños. Y si tu hijo tiene hambre, te vas a acercar por algo de comer. Pero esa es la lógica de Israel. Es que se me acercan y yo siento que son gente mala. Pues ellos piensan que se van a dirigir con ellos con amabilidad. Pero bueno, estas las breves de la información.